Hola, hola, este es un nuevo video aquí para a los gatrachos para que se entretenga y pues disfrute pues varios lugares de aquí del bello Honduras. Pues miren que el día de hoy vamos a visitar que, perdón, que acerqué mucho mi boca al micrófono. Pues el día de hoy vamos a conocer lo que es el acuario Tela Marín aquí pues en Tela Honduras. Es un video que pues hasta los momentos pues no había hecho para el canal de Aldo Catracho, ¿verdad? Entonces ahorita pues estamos esperando el transporte público y pues ya lo vamos a agarrar ya. Sean bienvenidos. El día de hoy pues están aquí con su presentador el día de hoy, que es Isaac Moreira, pues porque ese es mi nombre, ¿verdad? Entonces solamente nos toca esperar el bus y listo. Bueno, por mientras pues nos estábamos riendo aquí con un amigo, le quiero decir de que nos estábamos riendo porque un bus nos ilusionó, los ilusionó, así como los ilusionó pues nuestra ex, ¿verdad? Pero bueno, no venimos a hablar de nuestra ex, venimos a decir de que aquí había un bus, de que parecía ser el bus de la ruta 2, que la verdad ya viene, parecía ser el bus de la ruta 2, pero no era el bus de la ruta 2, era un bus de servicio contratado. Bueno, pues aquí llevamos lo que es montado en el bus y pues qué más, pues solamente eso, ya hemos montado en el bus. Bueno, pues ya nos bajamos aquí, pues un lugar que le llaman Tío Jaime. Cuando se vengan al bus de la ruta 2, solamente digan Tío Jaime, y pues si se vienen a un taxi, pues digan que van para el acuario, porque pues también se pueden bajar en Tío Jaime como quieran, pero en taxi pues mejor que lo dejen en el acuario. Les voy a mostrar el panorama de para que vayan conociendo y pues para que puedan lo que es visitar el acuario. Yo en este caso que pues me bajé en el bus, pues todo esto de aquí así, ahí está la gasolinera y pues aquí es que antes era Tío Jaime, pero se quedó con el nombre, pero ahora es hospedaje y buffet Julián. Entonces nosotros tenemos que caminar, ¿cuánto? Bueno, que nos bajamos en el bus, ¿verdad? Tenemos que caminar como, qué sé yo, un poquito, unos 10, 12 minutos, poquito, para poder llegar a lo que es el acuario. Bueno, solamente quiero decir de que pues este video pues no es un video tal como publicitario, pero es nada más un lugar pues que es bien atractivo, la verdad. A mí me gusta. Yo he ido dos veces en el último año y eso que vivo aquí, ¿verdad? No es que vaya tan seguido, pero constantemente están agregando más novedades. Pues si no se me veía el rostro es porque tenía que ver, pues te sabrán, pues porque voy a la orilla de la calle, ¿verdad? Pero ahí vamos a ir pasando, vamos a pasar por el río Lancetía y es un avance, ¿verdad? Y ya les voy a mostrar, permítanme, vamos a ver para poder cruzar. Como vamos a pasar por lo que es el río, corremos. Vamos a pasar por lo que es bueno, les voy a mostrar unas tomas de lo que es el río Lancetía. Pero cuando lleguemos, ¿verdad? Ah, también vamos a pasar por donde pues también venden lichas y todo eso, pues. Ahorita pues vamos pasando por un comedor que está pues a la par de Mega Plaza. Mega Plaza, digo, Nova Plaza. Entonces, porque es una plaza. Buenos días. Es una plaza. Bueno, así le llaman, ¿verdad? Nova Plaza. En donde está pues una agrupación de cadenas de comida. Entonces, que son bastante como populares aquí, pero que originalmente pues no son de aquí. Aquí vamos pasando por lo que es el puente Lancetía, pues para allá es un lado, para allá es otro lado, que no es más de caer el celular. Entonces, y pues vamos cruzándolo. Aquí sí, este puente pues no sé, está bien hecho. Y pues no era directamente eso lo que quería decir, lo que sí sé es de que pues cuando yo paso en bicicleta por aquí, como que me da miedo pues que los carros pues pasan bien cerca, ¿verdad? Ahorita pues los carros acaban de pasar súper cerquita también. Entonces, más adelante que pues puede dejar de que no grabe, permítame, puede dejar de que no grabe mucho, porque pues ahí están las personas. Más adelante hay como de 8 a 10 puestos que venden lichi o llamado también rambután. Miren qué chulada, ¿ves? Qué hermosura, no les voy a mentir, miren. Espero algo súper hermoso. Bueno, yo sé que todavía no hemos llegado al acuario. Vamos a llegar aquí a un palo y una fruta que se llama bala de cañón. ¿Qué creen ustedes que se llama bala de cañón? Porque la fruta pues es como una chibola, como una pelota que pesa de 4 a 6 kilos. Pesa como de 10 a 15 libras, 14 libras por ahí más o menos. O yo creo que más. Vamos a pausar y vamos a seguir cuando ya hemos llegado a lo que es el acuario.
estamos aquí debajo de los árboles, de aquí es lo que le llaman bala de cañón. Entonces, y después porque estos árboles que tiran flor, pues ahorita pues no es la cosecha del fruto, pero siempre tiran como unas chibolas, unas que son bien grandes. Bueno, por allá hay unas tiradas, pero ya están echadas a perder. Bueno, ahí está lo que es la entrada al Jardín Botánico Lancetilla, permítanme. Ahí está lo que es la entrada al Jardín Botánico Lancetilla. Pues por aquí pues uno puede salir a lo que es el muelle. Entonces, pues esa es la entrada, pues tiene un coste que todavía no me lo sé, está medio desactualizado. Ya llegamos a lo que es el acuario, miren, ¿ves? Bien bonito. Pues por fuera tiene una estética bien bonita, la verdad. A mí en lo personal pues me gusta, ¿verdad? Entonces, pues aquí pues no hay muchas personas, hay un bonito parqueo. Pues nosotros venimos aquí de visita y pues a grabar en la parte de adentro. Miren, ve, chulada, qué hermosura. Vamos a pagar para poder presentarnos. Bueno, aquí ya estamos como en la parte de espera. Todo esto de aquí así, muy bonito. Pues hay un sonido, pues muy bonito. Pues que estos son los huesos, pero ya muy bien conservados, preparados, de la gran Berta. Berta pues fue una ballena que pues andaba aquí por lo que es las costas del Bello Tela. Ahorita pues tenemos que esperar en la sombra. Ahorita pues tenemos que esperar en la sombra. Permítame, aquí vamos a estar. Tenemos que esperar en la sombra unos 7 minutos para poder pasar. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí lo que es adentro de lo que es el acuario. Ya estamos aquí pues en lo que es adentro de lo que es el acuario. Pues enfrente de mí pues hay unas pantallas y pues solo tenemos que esperar a que den como un pequeño video instructivo en la pantalla, que eso fue lo que pasó la última vez que pasamos, y ya después pues vamos a pasar a apreciar lo que son las criaturas marinas. Bienvenidos amigos, si pasen adelante, vengan. Aquí en la ciudad de Té. Bueno, aquí estamos. Entonces nos dijeron de que podíamos grabar, tomar fotografías, pero sin el flash. También pues no tenemos que estar así como golpeando las peceras porque desconcertamos a los peces. También pues le quiero decir de que el sonido que aparece de fondo pues no tiene derechos de autor. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque pues yo ya lo he subido al canal y pues no ha pasado nada, ¿verdad? Lo que sí sé de que aquí hay una estrella de mar muy bonita, la verdad que pues me siento un poco como extraño viendo estas criaturas como tan de cerca, porque pues no estoy acostumbrado, pero miren esta de aquí así, está pegada al vidrio. Amigos, aquí nos encontramos con lo que es un pez que se llama el pez roca, y pues porque él se camuflea muy bien, pues ahorita me está mirando con una mirada así como quien dice, hey, no me grabes, pero pues no tenemos encendido el flash, ¿verdad? Uno que también me gustó es este, que está como medio rosadito aquí, que dependiendo desde donde lo veamos, se puede ver azulito de las esquinas. ¡Qué chulada, hombre, qué hermosura! Y también pues se ve rosadito, cuando él se medio dobla, se ve como negrito, ahí se ve, mire. Pero, uy, 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 qué hermoso, de verdad, la creación de nuestro papito Dios. Estas se alimentan de camarón más que todo. Pueden comer peces, pero como característica, una característica diferente, ¿no? Que ellas no pueden comer peces payaso, que es la especie de Nemo, el pececito de la película. Ellos no se pueden comer los peces payaso, ya que el pez payaso tiene una capa protectora alrededor de él que hace que las toxinas o el veneno que tienen ellas no les haga ningún tipo de daño. Ellas también tienen veneno, así pequeñas, pero no tienen tanto veneno para hacerle daño al ser humano. Ok, por acá también tenemos el cangrejo ermitaño que está por allá. Bueno, amigos, ya se terminó el tiempo. Vamos para la segunda parte. Nos vemos. Vamos para la segunda parte. Y pues es algo muy bonito, la verdad. Bueno, pues solamente enfocando ahí como quien dice mi persona, ¿verdad? Ahorita, pues vamos pasando como por un tipo túnel de madera y que también tiene un tragaluz. Aparte de eso, buenos días. Aparte de eso, de que pues todo está como que dentro del aire, ¿verdad? O sea que no solo por el tragaluz, pues entra luz. Vamos a pasar a la siguiente etapa que no sé, tomó algunos meses en estar y pues ya está listo ya para disfrutar.
Yo la primera vez que vine, pues tenía un miedo de acercarme aquí. Pues ahorita se van unas personas como con un pequeño escalofrío. Claro, siempre satisfechos por venir a ver, ¿verdad? Y que no se escape, porque es una tremenda culebra, mírenlo. ¡Uy! ¡Oh, ay, ay, ay! Yo los nervios como que me atacan. Yo la primera vez que la vi, pues como que los nervios me habían atrofiado y como que me dolían los pies y todo, ¿verdad? Me dolían las muelas y todo, pero ya pasó. Bueno, pues amigos de Alocatracho, pues hasta aquí nomás ha terminado este video. Espero y lo hayan disfrutado, pues de verdad es... pues mi intención pues no era que fuera tan largo, pero ustedes sabrán de que pues lo natural pues salió pues con esta duración.